Bienvenido a bordo, el campeón nacional de peso welter. Aquí lo tenemos, al único heredero del Heavy Nopal. El maestro de Rey Misterio Junior. Se abra la puerta de el Juan de la Barrera, porque aparece un Miura. Excelente luchador. Su vestimenta sí que es original. Y su estilo, el que no conoce los límites de la violencia. Por algo está en el plano estelar. Por algo es luchador de excelencia AAA. Bienvenido. Y todo mundo reconoce la calidad de Psicosis. Bautizado como el Rudo de Televisión, el Puma más grande del mundo, el Puma Jerry Estrada. Un veracruzano internacional, avecindado en Los Ángeles, California, este es material de exportación. Luchador de 1992. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. Nacido en Tijuana, Baja California, México.
importante. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Miembro distinguido de la Real Fuerza Aérea de la AAA. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Señoras y señores, antes de esta presentación, las damas que vienen con los rudos, qué bien acompañadas, y a las que vienen con los técnicos, ¿por qué tan solas? Lucharán de 2 a 3 caídas y sin límite de tiempo. Tenemos en la escena al campeón nacional de peso welter, al único conquistador de Japón con su habilidad, Heavy Metal. La semana pasada de aquí se fue al hospital, pero es grande su sed de triunfo, por eso es un luchador rudo. Él es Psicosis. Tienen un capitán de lujo, el Puma más grande del mundo, el rey de la laguna, el Puma Jerry Estrada. Bien, señoras y señores, vámonos con los caballeros, con los que sí saben vestir y que son sinónimo de elegancia. En la escena aparece luchador internacional, miembro de la Fuerza Aérea de la AAA, Misterioso. La sensación de 1992, 18 años de edad y con una grandeza superior a la de Heavy Metal en la escena, aparece el ídolo, Rey Misterio Junior. Y nos vamos de inmediato con el capitán, miembro distinguido de la Real Fuerza Aérea de la AAA, en la escena aparece, de Monterrey, Nuevo León, Volador. Referee en esta ocasión, el recomendado y ahijado de Arturo Rivera, el ídolo de todas las mujeres de Pantitlán, Tirante. Y en el otro sitio está el más querido de todos ustedes, Pepe Caramelo Casas. Bueno, pues ya están abandonando la escena. Sorpresas, sorpresas, ra, 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 mi querido Alfonso Morales. Así es, Arturo Rivera, creo que esta estelar AAA está renovando. Exactamente, y muy pronto, la próxima semana, ¿qué te parece para que sea el compromiso? Para todos los pequeños, ahora que es abril, ahora que se acerca el Día del Niño, el nuevo trío Fantasía, conformado por Super Muñeco, Lamparín y Jesse el Genio. Ah, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? Pero dicen que prometen buenas cosas. Aquí está el maestro Heavy Metal, el que ha domesticado en todos los rincones donde se ha presentado a Rey Misterio Junior. No hay que dejar de reconocer la capacidad de Rey Misterio. Este hombre aquí no quiso dar la mano ni lo está tratando de tomar. Pero si algo tiene Heavy Metal, es una habilidad extraordinaria. Noticia, noticia. Se necesita que colaboren con llaves para un monumento para la señora Rosa María Bautista.
¿Y quién es? Pues, ¿sabes quién es y por qué pido eso? Hoy cumple 17 años de casada con el Tirantes. No, sí, fíjese que sí. Rosa María Bautista, sí, la verdad que sí. Felicidades. Ahí. Hasta Veracruz, Veracruz. Bueno, pues, allá ella que lo siga aguantando. Nosotros, afortunadamente, nada más de lejecitos. Y aquí Rey Misterio empezó tranquilizando los ánimos de un heavy metal que en la presentación corría de aquí para allá, de allá para acullá, como si le urgiera que sucediera algo, ya, que estallara la pasión. Aquí lo vemos, ¡vamos a la agilidad! Este es el heavy metal, míralo a la, porque para eso sirve Rey Misterio Jr., para trapear con su humanidad los enlonados. Aquí lo tenemos. Y decíamos de Psicosis, un hombre que, ¿te acuerdas qué golpe se dio en las costillas? Fue a parar al hospital, y ahí está, como todo un profesional. Veíamos al Puma Jerry Estrada que aparecía en la escena, mandándole un afectuoso saludo a su guía, que es Alfonso Morales. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Que en sus ratos de ocio es más rudo que un servidor. ¡Absolutamente! Y aquí jugando al caballito, claro, es que Rey Misterio todavía está escuincle. ¡Bájate, imberbe! ¿No que no? ¡No que no, tronamos, pistolita! Aquí está, vamos a ver, al caballito no se juega, aquí se viene a luchar. Acá muy bien Rey Misterio, está sacando de esta forma a Heavy Metal. Esta es una lucha que está apenas en sus inicios. Esperemos una tarde sabatina con mucho sabor, con mucha lucha libre y vaya manera de iniciar con este cartel. De acuerdo, Arturo, de acuerdo, porque hay que recordar que si en este momento hay talento es del bando de los científicos. Rey Misterio Jr. hecho por esta jovencita hermosísima. Vámonos con este que es Psicosis, el de Tijuana, Baja California. Hay que levantarle un monumento a la esposa de Tirantes y a este Psicosis. Hay que darle un diploma de reconocimiento por su profesionalismo. Lastimado de la porción derecha del abdomen, una distensión, una contusión en las costillas del lado derecho, cuando enfrente de él tiene a este que es el luchador internacional. Es Misterioso, recordamos, ella fue celebrada hace aproximadamente 3 años. Fue una lucha de antología en donde este que es Volador dio un luchón, perdone usted la expresión, frente a este fuerza guerrera. Estarás de acuerdo, Arturo, que cuando le quitaron el campeonato mundial de peso welter a fuerza guerrera, Misterioso se vio enorme. Sí, lo tengo que reconocer, en aquella noche donde estuvo muy bien. Bueno, y aquí vuelve a salir lastimado, lo que decíamos, no está bien del todo, pero su profesionalismo lo lleva a cumplir. Aquí se está llevando el Misterioso, pues, una buena noticia. Y mira, ahí es donde lele pancha, lele mucho. Ande, ande, muñeco, ande, siga luchando. Es un buen consejo. Ay, 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 ay. Mientras tanto, amables amigos, vamos, para que usted aprecie el momento en que se está lastimando la porción derecha. Exactamente fue cuando se lastimó este que es Psicosis. Ya se estaba incorporando cuando regresamos a la acción. Aparece el de Monterrey, Nuevo León, frente al de Monclova, allá en el estado de Coahuila. Saludo a todos los mineros de la importante empresa productora de acero, la empresa de hornos más importante de la República Mexicana. Aquí se suceden las acciones. Va por él, este que es Volador. Y allá en Monclova, Coahuila, dio una lucha de antología. Cuando Psicosis, el de Tijuana, Baja California, que no lucha si Rivera no lo recomienda. Pero qué buenos recomendados traigo, eso que los que levantan la pasión. Aquí están dando nuevamente Heavy Metal. Qué público este de AAA. Es un entrado, pero sensacional. No cabe nadie más. Fíjate que sí, y hay que reconocer que para ser el día tan especial, donde mucha gente está afuera, el Juan de la Barrera ha registrado, creo, Arturo Rivera, que es el mejor programa, la mejor entrada desde que la AAA está aquí. Exactamente, yo no dudo nada en eso que afirma, estamos totalmente de acuerdo.
no cabe nadie más. Y aquí, con sus quereres, Heavy Metal y Rey Misterio, que se queda atorado en las cuerdas. Y para que se eduque el escuincle y para que vea qué es la canela pura, bueno, pues también está viendo lo que le sucede. Este imberbe, en vez de que le cambien los pañales, anda aquí luchando. Ándele, váyase y deje al bueno a Heavy Metal. Y la gente vea, entretenidísima, metidísima. Ingresa Misterioso, esquina, bajan también. El sentón a la guayina. Cuando nos vamos de inmediato con este que es el talento del Internacional, venido a México hace aproximadamente 4 años. El de Tijuana, Baja California, es una realidad. Ya en la cartelera estelar de la AAA, Psicosis, el hombre que es visto por un psiquiatra. Un psiquiatra egresado de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, regresa y quebradora de inmediato. Pepe Tropicazas, abriendo bien los ojos. Aquí tienen a este luchador con raíces en la genealogía de Veracruz. Mientras tanto aparece el rudo de la televisión, Jerry el Puma Estrada, un hombre que allá en Hermosillo se lastimó de una manera dramática. Super Chacho Herodes. Vea nada más, y se volvió a resentir, Arturo. Sí, al igual que Psicosis, vaya, solo lesionados encontramos por el bando rudo. Aquí está, jaja, qué bueno, me gustó. Bien, mi Puma, así se hacen las cosas, pero anda bien lesionado en la rodilla. Y esto no es, perdón, del tobillo. Y esto no es nuevo con la salida de bandera. No es nuevo que esté lesionado. Lo que pasa es que tiene un corazón y un coraje este Puma Jerry Estrada, dignos de admiración. Alguien te preguntó, o digo, más bien tú preguntaste alguna vez, ¿de qué están hechos los luchadores? Sí, señor. Pues sí, la verdad, ¿de qué están hechos? Porque si vemos la esquina ruda, Psicosis se lleva la mano ahí a la región lastimada. Pero puede más el orgullo, y aquí va. Aquí le pregunta a Heavy Metal, ¿puedes o bailaste las calmadas? Y le dice, no, pues ya estoy aquí, mejor le entro a Torreón bailando. Así es, Arturo, cuando nos vamos con este baja californiano. Saludos Tijuana, saludos Ensenada. Aquí la gente está con este que es el ídolo de la estelar. Proyecta directamente sobre Rey Misterio Jr. Una de las carreras más fulgurantes, más emotivas. Y vámonos con la catapulta enorme para que venga el de Monterrey, Nuevo León. Así lo hace, así lo interpreta. Vea nada más a este cornúpeta. ¡Qué lastimada se dio ahí este que es Misterioso! Mientras tanto, el Puma Jerry Estrada está golpeando de esta forma Volador. Está quedando liquidado. Vámonos con Rey Misterio Junior. Cuando Rey Misterio está proyectando, hay que recordar que en este momento, Rey Misterio Junior, el capitán del bando, es Volador. El capitán del bando es Jerry Estrada. ¿Cómo te quedó el órgano visual? Pues sí, ganaron, pero ante puros lastimados, pues sí se lucen. Si estuvieran completos, podríamos hablar al respecto y reconocería. Pero así, ante tanto lesionado, mira, aquí están dejando, le salió de pura casualidad ahí esa proyección. Lo que estuvo muy bien fue lo de Volador, que estuvo atento para rendir al Puma Jerry Estrada. Y ahora aquí el Tirantes amenaza al Misterioso. Vamos a ver, esto es sensacional, este giro, la verdad que Rey Misterio, mis respetos, es el sano del equipo, este Heavy Metal, y a este sí lo rindieron bien y bonito. Por Televisa, la excelencia de la lucha libre, con AAA. Bien, amables amigos, señoras y señores, estamos de regreso en lo que es la segunda caída en esta lucha en relevos australianos, cuando aparece este que es Heavy Metal, el hombre que es el actual campeón nacional de la categoría de los pesos welter y un brillante soberano de esta división, que es la división más pequeña, es la división mínima de la lucha libre de nuestro país. Los enterados dirán que es la pluma y la ligera correctamente, pero no tienen vigencia. Mientras tanto, vea nada más la filigrana que imprime este luchador internacional. Vaya manera de ir al frente cuando aquí
Ya hay preocupación en la cara de Arturo Rivera. Salida de bandera sobre la tercera. Bueno, y el misterioso sigue haciendo sus evoluciones, aunque solo amenazó con volar. Se lleva el reconocimiento de la gente, pero el mío no. Y el mío vale más que cualquier otra cosa. Ya se lastimó también la rodilla Heavy Metal. Te digo, solo ante dañados puede. Quiero decirte que si se lastiman es porque están en pésima condición física y no han aprendido a luchar. Lo que pasa, Alfonso, no por llevarte la contra, tú que eres una persona tan decente, es que aquí le está fallando al cornupeta. Es que los luchadores rudos tienen hasta 3-4 contratos por 10 técnicos una vez al mes, si bien les va. Ahí está el porqué, pues no es que tengan mala condición física, nunca se alcanzan a reponer. Aquí quiso hacerle una quebradora, no le sale al volador, y a mí tampoco su nombre, Lero Lero. ¡Ah, qué malvado este volador! Va a estrellar al cornúpeta, es que le tienen un coraje, porque este sí cobra sabrosón, y ellos, pues, están tratando de anticiparle un retiro que, pues, faltan como todavía unos 30 años, me atrevo a decir, por lo bien que lucha este que es el cornúpeta. Pero al Rey Misterio, mira, el Puma Jerry Estrada le va a enseñar lo que es canela pura. Que lo aviente, sí, me late el chocolate. Perfecto ahí con la soga al cuello. Muy bien, muy bien, ahí está. Llega a hacerle el quite Heavy Metal. Heavy Metal va y lo proyecta. Lo espera para proyectarlo así de esta forma. Cero y van dos. Ya lo dejan como ropa en tendedero. Ahí está el misterioso que se mete y a los metichos se les trata de esa forma. Ahí está Heavy Metal desarrollando toda su furia. Nuevamente Rey Misterio lo toman. Cara el Puma. ¡Ah! Contra el esquinero. Y le salió barato. No, el Puma va por él. Mientras vemos en la otra esquina como Tropicazas tiene que ir en auxilio del misterioso que fue de veras castigado. ¿Qué va a hacer el Puma? ¿Qué va a hacer? Miren, con una mano, es que este es muy frágil. Contra el tubo, le vuelve a salir barato a Rey Misterio Jr. porque parecía parado en la fila 124. Aquí está la patada de Heavy Metal. Y usted se preguntará, ¿dónde andan los otros dos? Bueno, pues Volador anda contando a ver cuántos granulos de sal aventaron hace un rato al cuadrilátero. Y Psicosis, verdaderamente lastimado en la región de la costilla, se da tiempo además para darle su buena arreglada de rostro. Aquí sí, está muy lastimado, Alfonso. Así es, Arturo Rivera, cuando nos vamos de inmediato. Super Niño es sometido de esta manera por Psicosis. El hombre que va hacia el frente, el de Tijuana. Mientras tanto, aquí hay un reguilete y quebradora de este que es Heavy Metal. Ve nada más el giro para llevarlo al toque de espaldas cuando aparece Reyes Landa. El popular tirantes de Jalapa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ahora aparece el regio montano, el paisano de Rolando Vera, de René Guajardo. En paz descanse. Cuando aquí también, vaya segunda caída de un solo lado. Y creo, señoras y señores, que si aquí han perdido los técnicos es porque se dejaron, no que los vencieran, Rivera. Con el puro que miedo que le tienen a estos rudos, basta. Mira, le dice a Rey Misterio, ¿quieres pedir más domingo? ¿Quieres pedir aumento de domingo? Pues no se vale. Ya están liquidados, así que ganan los rudos. Esta segunda caída. Rivera, la primera que ganan en una sesión larga. Bueno, pues, peor es nada. Así, sin trampas, un triunfo transparente. ¿Aquí qué es esto? Es lo que te pregunto, ¿qué es esto? Pues en algunos lados le conocen como Faujok, como patada de Psicosis a Rey Misterio. Nada más. No vas a aceptar que es un foul. Mientras tanto, le recordamos que por Televisa está la estelar Triple A. El canal de las estrellas. Hola, todos
recordamos el baile de graduación como una noche muy especial. Ahora Session te ayuda a recordar esta noche inolvidable con su nueva colección de 4 discos, Senior Prom. Escucha. Roses are red, my love. Dream. Prom contiene 50 de los éxitos más románticos jamás grabados. Come with me, my high love. Hey, hey, prom. Many a Senior Prom también contiene éxitos musicales de Brooke Benton, Connie Francis, Sam Cooke, Mark Zinni, The Four Freshmen, y Paul Anka. Put your head on my shoulder. Fabulosa oferta de 4 discos o 3 cassettes tuya por solo $19.95 o 2 discos compactos por solo $24.95. Así puedes ordenarlos. Galavisión, el canal de las estrellas. Señoras y señores, amables amigos, estamos arribando a lo que es la tercera caída en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Esta es la casa de la AAA y el próximo viernes 20:30 horas, 8 de la noche, aquí estará en acción lo más granado para desembocar al 30 de abril en la Plaza de Toros México, la más confortable, y ahí Carmelo Reyes de regreso a Lagos de Moreno y a pie. Eso está por verse. Sabes que mucha gente me ha preguntado de la apuesta micrófono contra micrófono. Yo les dije, pues de mi parte va. Si pierde Carmelo, yo me retiro del micrófono. Arturo, no quiero que tu fanaticada llore. Yo no quiero que tu fanaticada llore. Mejor vamos a narrar porque los rudos no sirven para nada. Bueno, ahí queda en el aire esa apuesta. Seguro que el doctor, como buen médico que es, dirá, va mi Rivera. Aquí está por lo pronto el Puma Jerry Estrada subiéndose a lo que es la tercera cuerda. Vamos a ver lo que es un Puma en descenso. Ahí está con terrible codazo a la región de la nuca para que se eduque. Le da su ración de jarabe, ingresa heavy metal. Aquí lo tienen entre los dos, Rey Misterio que ingresa, y así se tratan los metiches. Aquí lo están derribando a Volador. Esa es la forma en que el Puma Jerry Estrada está llevando el dominio de la caída, que es la definitiva. A Rey Misterio ya lo vuelven a subir con la máscara floja, y vamos a ver, los ponen y lo va a planchar a la automática, es decir, sin querer va a arruinarle el trajecito a su compañero. Ingresa el Misterio, ahí le está pegando a donde duele, sí, por la espalda, para que no digan que solo los rudos atacan por la espalda. Estas son las pruebas que ustedes, amigos aficionados, quiero que vean. El Misterioso es un luchador. ¿Cuáles pruebas quieres que vean, Rivera? Que ataca por la espalda y no pasa nada. Yo no me quejo, pero que cuando los rudos lo hagan, tampoco los critique. Ahí está. Pero la gente, como está con los débiles, en este caso con los técnicos, pues sí, se identifican con ellos, ¿ve? Ahí se metió. Eso no es sinónimo de debilidad. Sí, mira, se tienen que meter, o sea, está bien, esa es la lucha. Por fin la interpretan como debe de ser. Lo que pasa es que son tan malos que en definitiva pues tienen que pedirle permiso a la gente. No tienen poder de decisión. Parecen maridos regañados. Y aquí ya se puso sabrosa la cosa. Se armó la rebambaramba.
¡Vámonos, señoras y señores! ¡Esto ya está calientito! ¡Esto ya está enorme! ¡La gente está pidiendo otra, otra, otra! ¡Esta es la parafernalia! ¡Toda la gente está con los científicos! ¡Otra, otra, otra! ¡Y Super Niño está complaciendo a la fanaticada! Sí, porque no saben hacer otra cosa para complacencias que le hablen a Miguel Linares a Televisa Radio. Allá, ahí sí complacen. Aquí, pues, por quedar bien, porque la falta de recursos con esta deslocadora, pues, no tanto. Se ve que la tiene trabajada. Lo que pasa es que, mire, ahí teniendo un hombre tan lesionado, pues es 3-2. Ni modo, esta vez le toca así a los rudos. Está bien, no siempre se puede ganar. Ese es un adagio que he aprendido en las andanzas con el doctor Morales. No se puede ganar a veces, ni cuando el paciente no se quiere poner a mano con la cuenta. Aquí tienen ustedes a este que es el Puma, el rudo de la televisión. Ya están peleando, están zafados. El Puma le dice, yo soy el maestro, yo soy la ley y a mí no me falte. Y es la manera como este que es el rudo número uno de la televisión le está demostrando a este incipiente imberbe heavy metal, ¿quién es el jefe? Rivera, ve nada más. Los ayudantes que tienes no dan. Está bien, a mí me gusta. Yo es lo que les he inculcado. Si ustedes tienen algún problema, díganselo, no se lo guarden. Para eso son las rivalidades, para que crezcan. Si tienen que apostar algo, también apuéstenlo entre ustedes. ¡Ah! Salida de bandera. Entra el lesionado, para que entra también. Aquí está con cuerdas de por medio. Solo que lo derriben, se apoyan en él y Misterioso está saltando de esta forma. Una plancha sobre el Puma. Jerry Estrada patea a su compañero. Bueno, pues Heavy Metal sin querer perdió la brújula en esta lucha. Vamos a ver lo que hace Volador. Se va a impulsar desde la segunda para este mortal sobre Psicosis, que de por sí ya estaba más tocado que un disco de Pedro Infante, ahora peor. Aquí está fallando la especialidad de la casa, el querido Heavy Metal. Rey Misterio lo proyecta con este golpe de antebrazo. Vamos a ver, esto puede ser la locura. ¡Ah, qué mortal de Rey Misterio! Esto es para que quede bien grabado. Solo Rey Misterio lo puede hacer. Está educado. El cornúqueta se vuelve a lastimar. Esto todavía no acaba. Volador que salta. ¡Ah, se quita! Lo levantó el orgullo. Levantó el orgullo a Psicosis. Terrible golpe ahí, pues sí. Le mete el antebrazo a la región del abdomen, pero él está muy lastimado. Pero eso es lo que debemos admirar de los luchadores mexicanos, que aquí no hay pretextos. Aquí se lesionan y siguen. ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso con el público. Y vamos a ver cómo puede. Se sube a la tercera. ¡Ah, qué inteligente fue Volador en este caso! Le metió el golpe a las costillas. Aquí se portó muy inteligente Volador. Está bien, y él es el capitán. Pero falta el otro, que es Jerry Estrada, que no ha regresado. Así que podría aquí determinarse que ganen la contienda los técnicos. Yo pienso, Arturo Rivera, que esto ya se acabó. Hay que recordar que Psicosis está fuera. El Puma Jerry Estrada no regresó y de tal forma vuelve a brillar. ¿Esto qué es? La dinastía. El seguir con estos brillantes luchadores, técnicos, los científicos, los que sí saben luchar. La gente está consciente. Vaya manera, vámonos al ángulo de la repetición. Una plancha fenomenal sobre el capitán, el rudo de Monclova, Jerry el Puma Estrada. Y aquí solamente aparece en la escena un trío. Este es un lance que puede ir a la memoria electrónica de Televisa, rebotando desde la segunda y mortal atrás de este Volador sobre Psicosis. Este escenario es verdaderamente de lujo, de 5 estrellas. Y vámonos con este acá, super, 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 super niño, Rey Misterio Junior, jugándose la vida de esta manera. Y quiere el hombre una lucha por el campeonato nacional de peso welter. Aquí se llevan ya en vilo. Vean nada más esta postal, que es verdaderamente extraordinaria. El momento en que lo veía venir, este que es Volador, se hizo a un lado y estaban sometiendo de esta forma a este que es el cornúpeta. Psicosis de Tijuana estaba quedando fuera. Y hoy, señoras y señores,
en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Vuelven a brillar los luchadores técnicos que son estelares de la AAA.